Bienvenidos a todos a la convocatoria de este pleno extraordinario para el día hoy 19 de julio de 2018 a las 20 horas y el orden del día será el siguiente. Primero, la aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo, la propuesta de designación de fiestas locales de 2019. Tercero, dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2017. Cuarto, la propuesta de la modificación del IBI urbano. Quinto, expediente de aprobación del presupuesto general 2018. Al finalizar, como es un pleno extraordinario, no habrán preguntas del público. Pero bueno, si podéis comentar algo, lo podéis siempre. Buenas tardes. Por lo que respecta al primer punto, voy a remitir el acta de la sesión anterior por todos los puntos para la aprobación de la próxima sesión. Punto segundo, propuesta de designación fiestas locales 2019. Tal como se dictaminó en la comisión informativa de ayer, se proponía como fiestas locales para el ejercicio 2019 los días 24 de enero y 16 de agosto de 2019. Punto tercero, dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2017. Se dio cuenta también ayer en la Comisión Informativa de Administración y Servicios de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017. Básicamente los parámetros más relevantes que nos interesan vienen referidos, bueno, pues el ayuntamiento sigue cumpliendo con el principio de estabilidad presupuestaria, ¿vale? Seguimos cumpliendo también con la regla de gasto, el nivel de endeudamiento, la deuda viva, el nivel de endeudamiento lo tenemos fijado en el 62,70%, que está por debajo del umbral máximo del 110%. De los ingresos corrientes liquidados, a que se refiere al artículo 53 de la Ley de Haciendas Locales, y por debajo del 75% establecido por la Ley de Acompañamiento, la Ley de Medidas Fiscales de la Ley de Presupuestos del 2013, que son los dos referentes que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo el que más nos afecta es el del 110%. Claro, estamos por debajo, repito, en un 62,70%. En cuanto a derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago, referidos, como digo, al 31 de diciembre, derechos pendientes de cobro, 383.982 euros, obligaciones pendientes de pago, 252.572. El resultado presupuestario ajustado por importe positivo de 482.922 euros. Remanentes de crédito, ¿vale? Créditos que amparan proyectos financiados con ingresos afectados por subvenciones normalmente. Quiero recordar que se ascendía a unos 109.000 euros. De obras que están subvencionadas, que no se han iniciado, se iniciarán en el ejercicio siguiente o terminarán en el ejercicio siguiente. El remanente de tesorería para gastos generales, utilizable también en posibles expedientes de modificación de créditos, un importe de 304.450 euros. Un total de ingresos corrientes, capítulo de ingresos, de los capítulos 1 al 5, por importe de 2.649.792 euros, un ahorro neto de 476.000 euros, en la anualidad teórica de amortización, 175.000 euros y un poco más. De la liquidación se dará cuenta, ya se ha dado cuenta la comunidad autónoma y el órgano competente de la Administración Central, del Ministerio de Hacienda. Acompaña a la documentación el estado de ejecución, tanto de ingresos como de gastos, hasta el 31 de diciembre y un poco más. El órgano competente para su aprobación es el alcalde por resolución, según dispone las de haciendas locales. Y lo que toca en el pleno simplemente dar cuenta para constancia y efectos pertinentes. ¿Alguna intervención al respecto? Vale, dada cuenta, la corporación queda enterada. Pasamos al punto siguiente. El cuarto punto, propuesta de modificación del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana. He hecho una copia de la propuesta modificada en función de lo que dijimos ayer.
propuesta de modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles dice así. Dada cuenta del expediente sobre el procedimiento de revisión de valoración catastral colectiva de los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este municipio, incoado en virtud de la solicitud cursada a la Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda, autorizada mediante acuerdo plenario 21 del 11 de 2011, a cuyo efecto se elaboró y aprobó, con efectos del día 1 de enero de 2015, la correspondiente ponencia de valores, de cuyo análisis se apreció un incremento considerable de los valores catastrales, preveyendo un prorrateo en 10 años de la base liquidable resultante, para ir paulatinamente incrementando los valores catastrales, consecuencia de la citada regularización. Motivo por el cual se efectuó en su día el pertinente estudio para, a la vista de los valores aplicados, establecer un tipo de gravamen que no supusiera merma de ingresos para el consistorio, ni incremento excesivo de los recibos expedidos a los contribuyentes. En consecuencia, en virtud del compromiso manifestado por los distintos grupos políticos municipales, desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales resultantes de la aprobación del procedimiento de revisión de valoración catastral colectiva, se han tramitado y aprobado expedientes de modificación del tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, así en 2014 y en 2016, siendo intención de los grupos políticos constituidos en el Ayuntamiento continuar tramitando, en su caso, al menos con una periodicidad bianual, expedientes de modificación del tipo de gravamen, hasta el vencimiento de los 10 años de prorrateo de los valores resultantes de dicho procedimiento de revisión catastral, a fin de evitar, tal como se indica en el párrafo anterior, un excesivo incremento en el importe de los recibos que se liquidan a los contribuyentes. Al día de la fecha, conforme a los datos obtenidos de la Gerencia Regional del Catastro de Valencia, la base liquidable del impuesto sobre bienes inmuebles urbana de este municipio corresponde al ejercicio 2018, asciende a 119.841.158 euros, a la que, aplicando el tipo impositivo vigente, el 0,786, determina una cuota íntegra de 941.951 euros con 50 céntimos. Para el ejercicio 2019, la previsión de la base liquidable se cifra en 129.193.984 euros, y a efectos de mantener la cuota íntegra y neutralizar el efecto impositivo del incremento del valor catastral de los bienes inmuebles, es aconsejable aplicar el tipo impositivo del 0,729, que determinará una cuota íntegra aproximada de 941.824,14 euros, manteniéndose prácticamente la recaudación del ejercicio 2018. Es por ello que la totalidad de los grupos políticos constituidos en la Corporación Municipal elevan al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar con carácter provisional, con efectos del día 1 de enero de 2019, la modificación del apartado primero del artículo primero de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, que queda redactado en los siguientes términos. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,729%, aplicable con efectos del día 1 de enero de 2019. Segundo, someter el acuerdo de aprobación provisional adoptado a exposición pública por plazo de 30 días hábiles, mediante inserción del edicto en tablón de anuncios del Ayuntamiento y boletín oficial de la provincia, haciendo constar en la publicación que, finalizado el referido plazo, si no se presentaran reclamaciones, se entenderá adoptado con carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo. Tercero, publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación en el tablón de anuncios y boletín oficial de la provincia, así como en la página web municipal, para su vigencia e impugnación jurisdiccional. Cuarto, dar cuenta del expediente a las administraciones estatal y autonómica, respectivamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley 7/1975 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, en Villarreal del Arzobispo, a 12 de junio de 2018, los cuatro grupos políticos. Esto más o menos pues el compromiso que desde hace años que llevamos los partidos políticos de aquí de Villar, que pues eso, evitar que con la subida del valor de las casas y de las propiedades, pues suba el valor impositivo. Si lo bajamos, se mantiene. Más o menos lo que quiere decir. Sí, no, nada. Esto refleja de alguna manera lo que hemos venido haciendo todos los grupos políticos desde que la nueva ponencia de valores, que aumentó lo que es la base impositiva para los impuestos de IBI, hemos venido haciendo cada dos años. Nosotros empezamos, luego continuaron en el año 2016 ellos. Y es para que este acuerdo se quede reflejado, que todos seamos conscientes de que mientras haya ese incremento de cada año del 10% de la base impositiva, cada dos años hay que revisar los tipos. Entonces, este acuerdo lo que hace reflejar, digamos, la voluntad de todos. ¿Algo más?
hay más intervenciones, se aprueba por unanimidad, entiendo. Se aprueba. Punto quinto y último, aprobación del presupuesto general municipal para el presente ejercicio de 2018. Bueno, como todos ustedes saben, en la sesión plenaria anterior quedó sobre la mesa la aprobación del presupuesto, del proyecto de presupuesto que se presentó. Se practicaron algunas modificaciones al contenido del mismo. El proyecto de presupuesto que la aprobación se pretende asciende tanto en gastos como en ingresos a la cantidad de 2.363.519 euros. En los capítulos de ingresos, en el capítulo 1, impuestos directos, 1.112.000 euros. Capítulo 2, impuestos indirectos, 30.000 euros. Capítulo 3, tasas y precios públicos, 306.876 euros. Capítulo 4, participación en tributos del Estado, tanto a nivel nacional como en el Fondo de Cooperación de Diputación y de la Generalitat, más transferencias corrientes de entidades por importe de 868.527 euros. El capítulo 5, ingresos patrimoniales, por importe de 46.116 euros. Total, ingresos corrientes, 2.363.519 euros. Es el importe total del presupuesto de ingreso. En el capítulo de gastos, lo mismo, por la misma cantidad equilibrada. Según el siguiente desglose, capítulo 1, gastos de personal, 1.161.301 euros. Capítulo 2, gastos corrientes de mantenimiento, 656.100 euros. Capítulo 3, intereses de préstamos, 24.031 euros. Capítulo 4, transferencias corrientes, 164.350 euros. Capítulo 5, el fondo de contingencia, que es donde se presupuesta la previsión de incremento de las retribuciones previstas para este año para el personal del ayuntamiento, por importe de 42.198 euros. Y capítulo 6, que es el capítulo de inversiones municipales, por importe de 152.479 euros. Esto se verá incrementado en función de las subvenciones que ya se han concedido, se concederán y quedarán pie a la ejecución de obras computables en el capítulo 6. Y el capítulo 9, y último, por importe de 163.060 euros. Aquí se contabilizan las cuotas de la amortización de préstamos bancarios concedidos. Según el anexo del personal, funcionario, laboral del ayuntamiento, el estado de la deuda a principio de ejercicio, final de ejercicio, con detalle de las amortizaciones del principal y los intereses que se liquidarán a lo largo del año. El anexo de inversiones, como hemos dicho anteriormente, por importe de 152.479 euros, que es el importe que se refiere a las inversiones financiadas con fondos propios. Se incrementará, como digo, con las aportaciones de otras entidades públicas, la Generalitat, Diputación normalmente, que financiarán en los porcentajes que correspondan por los distintos proyectos de obras o servicios que se ejecuten. Un anexo de subvenciones previstas para conceder a distintas entidades deportivas, culturales, etcétera, municipales, por importe total de 72.700 euros. La memoria de la alcaldía explicativa del contenido del proyecto y los informes de intervención de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Las bases de ejecución del presupuesto. El estado de ejecución a 31 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta la fecha en que estamos, la ley obliga o establece que el estado de ejecución debe referirse a un avance al 30 de junio del año anterior, en este caso el de 2017, como ya la liquidación prácticamente está hecha, de hecho hemos dado cuenta antes de la misma, pues el estado de ejecución que se adjunta al presupuesto se ha referido a esa fecha, el 31 de diciembre. Por mi parte, nada más. ¿Algún comentario del grupo de Podemos? En la votación, cuando podemos. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario. Nosotros opusimos el presupuesto porque no se nos había de alguna manera dado la oportunidad ni de participar en absoluto, a pesar de que no había una mayoría para aprobarlo. Durante estos días se han producido unas reuniones en las que se han recogido las indicaciones que hicimos nosotros, que eran compromisos que teníamos todos los concejales,
se ha recogido en el capítulo de infraestructuras con el mismo importe, simplemente era que quedara reflejado el compromiso que habíamos adquirido todos con la Caja Rural sobre la posibilidad de mover los contenedores de la calle de las Cruces en caso de que iniciaran las obras. Entonces, ya está reflejado con los mismos importes, no desequilibra el presupuesto, no pasa nada, no se acaba el mundo, ahí está puesto y ya está. Y por otro lado también la necesidad, entendíamos que era preciso empezar ya el estudio de urbanización de la calle de las Cruces por ser una obra lo suficientemente importante que debe también tener el consenso de todos, porque independientemente de quién gobierno no es una obra que se vaya a hacer en un par de años, con lo cual probablemente haya que hacer un estudio general, haya que consensuarlo con los vecinos para ver qué es lo que quieren en la calle de las Cruces. Y todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que ejecutar ese proyecto a lo largo de una, dos legislaturas las que toca. También está incorporado aquí en el capítulo de participación ciudadana, con lo cual también nos damos por satisfechos. Entonces nosotros, a raíz de esto, pues vamos a cambiar nuestro voto. No vamos a aprobar el presupuesto porque entendemos que no estamos en el equipo de gobierno, pero vamos a pasar a la abstención, con lo cual facilitamos que los presupuestos salgan adelante. Bueno, pues gracias, Carmen. La verdad es que ha sido bastante fácil negociar. En cuanto el Grupo Popular nos trasladó la voluntad de dialogar sobre este presupuesto, que al final es el presupuesto del Ayuntamiento y de todo el pueblo, pues fue bastante fácil llegar a acuerdos, porque al final son acuerdos que tanto en el programa electoral como en nuestros acuerdos como equipo de gobierno teníamos, así que no ha costado prácticamente nada llegar a acuerdos. Así que, pues vamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación del expediente del presupuesto general? Bueno, yo sí que quería hablar después de que se dictaron los votos, quiero decir que quiero intervenir ahora. Claro, quiero decir, lo dije cuando, para tener el orden de turno de hablar, no por otra cosa. Nada, lo que yo sí que quería decir es que esto, siendo unos presupuestos que se van a aprobar también con la abstención del PP, desde nuestro grupo político vamos a apoyar a los mismos, presentados por el concejal de Hacienda, a que desde aquí reitero, como ya he hecho en público en redes sociales, el apoyo para que el Grupo Socialista acceda a la alcaldía. Creo que estamos aquí para aprobar el presupuesto hoy, creo que no. No toca. Sí, he aprobado también, le he dicho que voy a aprobar el presupuesto. Yo creo que toca aprobar el presupuesto, pasar a votación, si os parece. Que es que el punto de orden del día se aprueba. ¿Hay más intervenciones? ¿Votos a favor de la aprobación del presupuesto? Levante la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Entiendo, parece, ¿vale? Se aprueba por 6 votos a favor y 4 abstenciones. Bueno, pues, sin más, al ser eso lo que se comentaba al principio, es un plan extraordinario. Damos por finalizada la sesión. Gracias a todos por venir, por vuestro interés. Y nos vemos pronto, que tocará de aquí poco el pleno ordinario. Muchas gracias a todos.